tal, amigos suscriptores? Bienvenidos a mi canal J.F.Unlo. Estamos aquí de nuevo con la solución para quitar la cuenta Google al Samsung A10S, A20S, A30S y Samsung A51. Método para Android 10. Vamos a hacer el procedimiento en este Samsung A10S. Voy a mostrarle el bloqueo de la cuenta Google. Estaré subiendo contenido para Android 11. Todavía no me han llegado equipos con Android 11, pero conseguiré los equipos para hacer el procedimiento. Si ustedes tienen un equipo y se le complica con Android 11, pueden degradar Android 10 y hacer el proceso de este video. Vamos a utilizar el programa Samfir. Vamos a pasar a la PC. Antes que todo, vamos a administrador de dispositivo para actualizar el puerto MTP. Siempre deben hacer eso para que la PC le reconozca el móvil correctamente y el programa le funcione. Le dan aquí en administrador de dispositivo. Aquí se van a dispositivos portátiles. Aquí pueden ver el puerto MTP. Le dan en la flechita y le damos clic derecho. Le damos actualizar. Le damos la segunda opción. Otra vez en la segunda opción. Aquí escogen cualquiera de estos, vamos a escoger el primero. Aquí empezó a actualizarse, ya está actualizado el puerto. Vamos a ejecutar el programa Samfir. Esta versión de Samfir muy buena, siempre me ha funcionado con todos los equipos. Con alta seguridad, aquí vamos a elegir Galaxy Store. Le damos aquí en MTP Bypass FRP. Vamos a esperar el mensaje en el dispositivo. Aquí pueden ver el mensaje, le damos en ver. Nos mandará a la tienda Samsung. Necesitarán una cuenta Samsung para el proceso. Marcamos esta casilla para aceptar los términos. Aquí le damos en actualizar. Debemos actualizar la aplicación obligatoriamente. Nos sacará de la tienda. Debemos utilizar otra vez Samfir para poder acceder. Aquí pueden ver, ya me sacó. Vamos a pasar a la PC nuevamente. Le damos MTP Bypass FRP. Si le falla, solo desconectan el dispositivo y lo vuelven a conectar. Aquí me pasó eso. Tuve que desconectar el equipo y volverlo a conectar. Vamos a ver el mensaje. Ya envió el mensaje, le damos en ver. Aquí vamos a escribir en la lupita de búsqueda. Vamos a escribir setting para descargar una aplicación. Le damos aquí en setting. Vamos a deslizar hasta el final. Vamos a buscar una aplicación, la nueva aplicación agregada para lo nuevo parche. Esta es la aplicación Android Hidden Setting. Le damos a descargar. Aquí vamos a ingresar la cuenta Samsung. Le damos en iniciar sesión. Aquí me van a enviar un código
aceptamos todos los términos. El código de la verificación en dos pasos ya me lo enviaron. Aquí empezará a descargarse la aplicación. Esperamos unos cuantos segundos hasta que se descargue. Ya se descargó, le damos aquí. Aquí vamos a escribir en la barra de búsqueda, vamos a escribir log. Deben escribirlo así mismo. Aquí vamos a buscar una opción. Esta opción que dice Choices Screen Log. Dice Generic al final. Aquí vamos a crear un PIN o contraseña o un patrón. Yo voy a crear un patrón. Lo que ustedes quieran crear. Voy a crear un patrón fácil que no se olvide. Aquí ya está creado, ya podemos reiniciar el dispositivo. Vamos a reiniciar. No olviden suscribirse, compartir mis videos, activar la campanita, darle like. Un fuerte saludo a todos los suscriptores que siempre me están apoyando. Aquí ya me está pidiendo el patrón, voy a dibujarlo. Vamos a verificar que la cuenta esté eliminada. Vamos a darle aquí en la flechita. Aceptamos los términos. Método válido para Android 10. También pueden probarlo en Android 9 si no le aparece la aplicación anterior. Como le dije al principio del video, si su equipo tiene Android 11, ustedes pueden degradarlo, instalar Android 10 y hacer este proceso. Le va a funcionar a la perfección. Aquí pueden ver la magia, ya la cuenta está eliminada. Vamos a finalizar los ajustes finales. Le damos en siguiente. Aquí le damos en omitir. Por último, finalizar. Ya estamos en el menú del teléfono. El dispositivo está listo para usar totalmente sin ningún bloqueo. Como vino de la compañía, voy a mostrarle la versión de Android, el parche de seguridad de este equipo. Android 10. Binario 5. Parche de seguridad 1 de octubre del 2020. Hasta aquí el video, espero le haya servido. No olviden suscribirse, compartir mis videos, activar la campanita, darle like. Hasta un próximo tutorial.